Arratsalde on, ongi etorri guztioi. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Muchas gracias por venir a esta octava conferencia del ciclo de pasajes desconocidos de la historia de Guipúzcoa. Sabéis que celebramos ya, llevamos celebrando prácticamente desde el 2010 y que, bueno, corresponde cada mes una charla. Y que, bueno, hoy contamos con la presencia de Pablo García. Él es doctor en historia por la Universidad de la UNED, precisamente con el tema que nos ha traído hoy. De alguna forma, esta exposición va a ser un pequeño resumen, por decirlo de alguna forma, de esa tesis, que ha dado lugar de momento a un par de artículos muy interesantes, algunos de los cuales he tenido el gusto de leer, y creo que es muy interesante porque plantea una perspectiva y un punto de vista pues algo novedoso, incluso que contrasta con algunos planteamientos historiográficos que ha habido hasta la fecha, y que de alguna forma viene a mostrarnos pues que al menos en la primera parte de la ocupación francesa, en tiempo de las guerras napoleónicas, pues hubo también una colaboración bastante importante por parte de algunos miembros de las élites guipuzcoanas. Bueno, sin más dilación, le doy la palabra. Yo me pasaré abajo para que de esa manera él pueda quitarse la mascarilla y se le pueda entender mejor. Luego, al final, como sabéis, tenéis la posibilidad de formular alguna pregunta, comentario, un pequeño debate que siempre hacemos al final. Y bueno, os pediremos que levantéis la mano a aquellos que queréis formular alguna pregunta. Se os pasará un micrófono para que pueda oírse bien. Y nada, podréis formular la pregunta. De acuerdo. Entonces, agradecerle a Pedro Pablo su presencia aquí. Sé que él me ha comentado que tenía un poco de miedo porque no es muy ducho en estas lides o no tiene mucha costumbre. Pero bueno, eso como todo, se aprende. Todos hemos ido aprendiendo con la experiencia y bueno, yo creo que lo que nos tiene que presentar hoy es lo suficientemente interesante como para que él esté aquí. Y nada más, darle las gracias y darle la palabra. Vale, mil esker, Álvaro, eta mil esker elkarteari, Miguel de Aramburu elkarteari, ba gonbidapen horrengatik, azken finean, ikertzaileok nahi duguna, hauxe da, ez da, pizkat gure ikerketak, ba pizkat gizarteari bultatzea edo ba pizkat partekatzea, ez? Bueno, itzaldia egingo dugu gaztelaniaz, baina bueno, gero nahi badezue galdetu euskeraz edo gaztelaniaz, ba bueno, erantzuko dugu zuek nahi desun moduan. Bueno, agradecía a Álvaro la presentación y a la Asociación Miguel de Aramburu la invitación para poder presentar aquí pues los resultados de la tesis, porque al final lo que queremos los investigadores, decía en euskera, pues es un poco compartir con la gente pues un poco nuestros trabajos, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que soy más ratón de archivo que comunicador, entonces bueno, estoy más cómodo detrás de unos legajos o detrás de un ordenador escribiendo que comunicando, pero bueno, espero que pueda pues comunicaros bien los resultados de esta tesis y que salgáis al final pues con una idea más o menos general de todo lo que hemos visto, ¿no? Bueno, ya veis que el nombre es muy pomposo, pero es por eso, porque es una tesis, colaboración y resistencia a la población guipuzcoana durante la primera mitad de la ocupación napoleónica. Vale. Gracias, Amparo. Marco, población guipuzcoana, y marco también primera mitad. Bueno, no es por casualidad, quiero decir que lo que se oiga aquí, lo que entendáis que aquí se está diciendo, pues no se puede extrapolar a otros lugares, incluso a otros lugares, a otros territorios vascos circundantes y tampoco a la segunda mitad de la ocupación. Bueno, ya os explicaré por qué viene esto, pero en principio es pues porque efectivamente se dieron situaciones diferentes en una primera parte de la ocupación que en una segunda. También, no era porque ya había llegado a los 500 folios de la tesis y ya cortaba, ¿no? Porque ya estaba ya aburrido, ¿no? Era simplemente pues por eso, porque había detectado en esta primera mitad de la ocupación
unos características, unas actitudes de la población guipuzcoana distintas de la de la segunda. Y como normalmente a lo que se refieren la bibliografía, cuando se habla de la ocupación napoleónica, se habla de toda en general y sobre todo de la segunda parte, que es la que le da un poco ese carácter de resistencia que se está últimamente pues, difundiendo en algunos libros, etcétera. Pues bueno, yo quería marcar sobre todo eso, que todo no era así y que entonces bueno, voy a tirar un poco por este lado, por el lado un poco de la colaboración, etcétera. Esto no quiere decir que no haya otras actitudes, otras respuestas, pero bueno, voy a hacer también un poco de abogado del diablo, como veréis. Bueno, ¿de dónde viene todo esto? Esto viene de un trabajo inicial que hice, un trabajo final de máster que hice sobre la incidencia de la ocupación apolínica en los pueblos de etapa, pueblos de mansión de Guipúzcoa. Bueno, lo que era el recorrido de la gran ruta que iba desde Bidasoa hasta Arlabán, hasta Salinas de Leniz, bueno, pues tenía unos pueblos de mansión donde pernoctaban las tropas francesas, tanto en la ida como en la venida, y bueno, yo creo que de eso le dio un poco de carácter a estos pueblos, o sea, le caracterizó un poco, con diferencia de otros lugares donde no había tanto tránsito, no había tanta relación, ¿no? Entonces, bueno, empecé a estudiar eso. Son los pueblos, bueno, eran Irún, que Irún en este tiempo pertenecía, junto con Hondarribia y Lezo, a Navarra, también eso hay que decir, pero bueno, Irún, Hernani, Tolosa, Urretxu, Zumárraga, que a veces también entraba Ordizia, y luego Arrasate. Esos eran los pueblos que estudié. Y bueno, salieron muchas cosas interesantes, los servicios, las tropas, etcétera, pero la verdad, una de las conclusiones que saqué es que no se había trabajado muy bien, o sea, a ver, no se había trabajado muy bien. No había cosas, algunos aspectos que no se habían trabajado, o sea, que no se había profundizado. Y entonces, bueno, había autores que decían, ¿qué voy a hablar yo ya de la ocupación apolónica, ¿no? Como diciendo no había nada. Y yo estaba viendo ahí que sí que había muchas cosas. Planteé un iceberg y entonces que sí que había cosas que se habían trabajado. Pues ya digo, las guerrillas, batallones de... Que esto es, claro, estas cosas que se han trabajado más son las correspondientes a la segunda mitad de la ocupación, ¿no? Pero a la primera, como digo, no se habían trabajado mucho. Y planteé también lo que era la... otros temas que serían interesante profundizar, pero sobre todo la colaboración y resistencia. En este sentido, pues este iceberg, pues un poco queda bastante bien con lo que es los ciclos de conferencias que se llaman Parajes Desconocidos de Guipúzcoa, ¿no? Porque bueno, yo la imagen del iceberg sí que la veía en el sentido de que bueno, había que sacar un poco estos datos afuera que no se habían sacado mucho. También veía que era un tema complicado, o sea, en euskera decimos urranditan arrainandi, y bueno, yo aquí sí que me parecía un poco que entraba en unos temas que podían llegar a ser de conflicto. Normalmente tendemos a idealizar nuestro ámbito local y tendemos a hablar bien de las cosas. Yo no hablo ni bien ni mal, yo simplemente saco los datos porque lo que hago es negar la mayor, o sea, yo cuando se habla de colaboración o resistencia no estoy diciendo que unos sean más buenos y otros sean más malos, simplemente digo que estos hechos fueron así. Lo que he hecho en la tesis es intentar adquirir carácter neutros, ya veréis que no hablo de colaboracionismo, que no hablo de traidores y cosas raras, no eso, sino que simplemente hablo de temas muy, muy concretos, ¿no? Y eso ya lo veremos luego en la conceptualización. ¿Por qué hay esa diferencia? Bueno, en principio, ¿por qué desde la visión tradicional se plantea que había una resistencia mayor? La tesis es muy cortita, o sea, no intento tampoco exagerar mucho, quiero decir la hipótesis de la tesis. Lo que digo es que hubo un menor grado de resistencia ante la ocupación, un mayor grado de colaboración que los reflejados en la bibliografía. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, yo hubiera puesto bastante más, hubiera dicho que es mucho más mayor grado y mucho menor grado de resistencia que el reflejado, pero tampoco quería entrar mucho más, y hubiera dicho también que hubo un mucho mayor grado de colaboración y un mucho menor grado de resistencia que en los territorios adyacentes, que Vizcaya... y que Álava, que Navarra, y además diciendo que esos territorios
aún así tenían mucho mayor grado de colaboración y mucho menor grado de resistencia que otros territorios del reino de entonces, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, al final vosotros veréis luego cuando desarrolle todo cuál es el mayor grado, el menor grado, etcétera, ¿no? ¿Por qué había esa diferencia? Y entonces, bueno, en principio lo que planteo es, ya os he dicho, los tiempos, 1808-1813, y este es 1808-1810, y también las fuentes. Las fuentes que normalmente yo entiendo que ha utilizado la visión tradicional han sido las fuentes locales y la bibliografía anterior, la historiografía anterior. Yo lo que planteaba es fuentes más diversas como las francesas. Yo creo que eso también a mí me ha marcado mucho. Y ya os digo, igual hasta me he puesto un poco de abogado del diablo, pero nunca diciendo que, vamos, lo que hicieron los franceses está bien en absoluto, vamos, eso fue una ocupación con toda la regla, y la imagen esa inicial que os he puesto del blockhaus ese y esa sensación de ocupación militar en gris que os marco, pues se debe sobre todo para eso, para recordarnos que realmente fue una ocupación militar totalmente mala para el país, totalmente... provocó una crisis económica terrible, provocó una represión terrible en muchos casos, etcétera, ¿no? Pero bueno, pero también había más cosas y eso es un poco lo que quiero reflejar. Y bueno, lo que había comentado antes Álvaro, ¿no? Una aproximación novedosa de la cuestión a través de una contextualización más grande, etcétera. Pues pongo un ejemplo del 1808 y 1813 para que vayáis viendo un poco, antes de empezar con todo, pues, de qué va un poco el tema, ¿no? José Guerra fue diputado general de la Junta de Diputación, que fue una junta insurgente que se creó en el territorio en 1812. Le nombró Mendizábal ante el consejo de las élites de Guipúzcoa, que en este caso creo que eran el conde de Monterrón y el conde de Villafuertes. O sea, que era un poco representante de Guipúzcoa en este tiempo. Bueno, este José Guerra se ha considerado como un paladín de lo que es la resistencia, vamos a decir, de la nación contra el francés, etcétera, y muy encardinado con lo que vendría con todo lo que era el ejército español y todo eso, ¿no? Y entonces, bueno, aquí lo que leemos, para que veáis un poco la idea de qué viene, es, dice, en consecuencia, bueno, esto es que está escribiéndole una carta a, creo que al alcalde de Azcoitia, no sé si el alcalde de Azcoitia o uno de los notables de Azcoitia, vamos, eso seguro, que no está pagando los impuestos que está pidiendo los insurgentes, ¿no? Entonces dice, en consecuencia, he resuelto que considere a vuesa merced, a usted, por adicto a la justa causa de la nación, por poco adicto, perdón, a la justa causa de la nación, que se le arreste en este concepto y que se le haga todo el daño posible en sus bienes, incendiando como se incendiarán sus propiedades, a cuyo efecto, bueno, he ordenado a Miguel Artola, pase con mis tropas, etcétera, ¿no? Bueno, Guerra quemó alguna cosa, quemó una papelera en Tolosa, por la zona de Tolosa, etcétera, porque no se pagaba lo que se pagaba. Entonces se le pone como modelo de mira cómo había una resistencia aquí y tal, no sé qué, ¿no? Pero lo que no se habla de José Guerra es que en 1808 y 1809 fue consultor de la Diputación, entró con el nuevo orden ya impuesto, y lo que hacía entonces no era de incendiario y así, sino de apagafuegos, al revés, ¿no? Entonces, cuando unos guerrilleros, pongo entre comillas, mataron a un soldado francés en Beasain, el consultor de la provincia, José Guerra, lo que decía era encontrarles, y bueno, el consultor de la provincia lo que hacía era darle un dictamen al diputado, y el diputado luego eso se lo pasaba al alcalde correspondiente, que era el justicia del pueblo donde se había cometido, en este caso el de Beasain. Entonces dice, todos saben cuánto interesa a la salud, al bien y a la tranquilidad de la provincia el descubrimiento de estos malvados, cuya criminal conducta pone en peligro la seguridad de todos sus hijos y especialmente la de los más distinguidos, y hace vacilar la de todos los conciudadanos. Es decir, lo que estaba diciendo era cogerles a estos guerrilleros y vamos a hacer justicia, que si no vamos a tener problemas. Eso viene a ser más o menos las dos actitudes diferentes que ocurrieron entre 1808-1810 y 1811-1813, ¿no? La misma persona. Luego os pondré otro ejemplo, que ya es en 1812, que incluso, siendo en 1812, denota un poco la
que no se le puede considerar como el paladín de la resistencia, etcétera, José Guerra, en el nivel del mito, de los mitos de la guerra de independencia que se plantean, ¿no? De todo, una respuesta unitaria en toda España contra la contra el invasor, ¿no? Bueno, eso os lo pondré luego, que ya lo veréis. Entonces, bueno, del trabajo de fin de máster, al final lo que vamos a hacer es, como os digo, desarrollar un poco el estado de la cuestión, cómo estaba, qué dice la biografía al respecto, hacer un marco teórico y contextualizar esto, muy teórico, esto durará un poco de tiempo, pero luego ya pasaré a la práctica, analizando la actitud de la población, los casos reales de violencia contra el nuevo orden que se dieron y la actuación de las élites, y luego ya sacaremos las conclusiones. Esto viene a ser, bueno, si queréis paso al estado de la cuestión y ya lo haré rápidamente. Esto es un estado de la cuestión muy resumido que no dice todo lo que hay, ni mucho menos, pero sí lo que podía interesar para que vierais un poco ante luego lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hablar en principio de la historiografía liberal del siglo XIX, tenemos que hablar de Queipo de Llano como el primer autor que habla de la guerra de la independencia y que menciona algo de Guipúzcoa, bueno, Guipúzcoa, las provincias vascas que le llamaban ellos las provincias vascongadas. Fijaros que no habla de guerra de independencia, su título es Historia del levantamiento, guerra y revolución en España, y lo que hace para hablar aquí es muy pocas referencias, poquísimas. En 1832 podemos decir que hay un vacío, que él, para él hay un vacío insurreccional, aunque luego lo palía con unas citas a tumultos, que es él habla de Tolosa y otros pueblos, pongo entre comillas otros pueblos porque nunca se mencionan cuáles son otros pueblos. El de Tolosa sí que fue realmente un tumulto muy importante, de tipo además sociolaboral, y también un poco en contra de del nuevo orden impuesto, pero que sí fue muy importante. Y luego justifica todo por la situación geográfica y la presión militar, que es una constante que se menciona en todas las bibliografías, ¿no? Es decir, aquí, y bueno, ya hay algo de razón en todo eso, ¿no? Efectivamente, ahí es el embudo por donde pasan todas las tropas, está muy cerca de la frontera, etcétera, etcétera, y entonces, bueno, es normal que se piense eso. Luego, pues, no lo voy a desmentir del todo, pero sí que voy a marcar una serie de datos que dicen que no fue tan así, ni mucho menos, ¿no? Bueno, y luego, pues la actuación de la guerrilla la planteé a partir de 1810, pero hablando de los batallones de voluntarios guipuzcoanos y finalmente reuniéndolo todo, es decir, lo que hace es decir, bueno, pues la guerrilla de las Vascongadas y Navarra, es decir, con eso, pues con ese montón que formaba ahí, lo que hacía era evitar el vacío de Guipúzcoa en concreto, que no lo había tanto, ¿no? No cita la colaboración para nada. A Crillón, al duque de Mahón, le considera como una persona patriota, etcétera, etcétera. Y como dato comparativo, pues eso, 88 páginas dedica a describir las distintas insurrecciones que hay en el reino, pero en cambio para los cuatro territorios vascos peninsulares, pues solamente emplea un párrafo de las 88 páginas. Y además es exculpatorio, lo pongo entre comillas también, porque yo no sé si hay que exculparse. Yo desde la neutralidad esa que estoy planteando, no sé si hay que exculparse o no. Eso lo planteaban ellos desde su perspectiva nueva, vamos a decir, que yo considero que es de inicios de un nacionalismo español muy fuerte, ¿no? Bueno, pero bueno, decía algo así como, y alguien echará en falta el poco movimiento en las provincias vascongadas y Navarra, pero es que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Ese es el párrafo que dedica prácticamente. Pasamos unos cuantos años y llegamos a Gómez de Arteche. Gómez de Arteche sí que titula ya la guerra de independencia española en una obra enciclopédica que empieza en 1868, el primer tomo lo publica y acaba en 1903, o sea, es una obra súper extensa. La verdad es que eso en publicar, pero es que en hacerla pues tardó más de 40 años, bueno, más que una vida, ¿no? Toda una vida laboral de los tiempos de la reforma de Escrivá en adelante, ¿no? Y lo que dice él es más referencias, sin duda, porque son 7.500 páginas,
pero cita más o menos las mismas cuestiones que señalaba Queipo de Llano, el conde de Toreno. Lo que pasa es que ya empieza a incluir cosas, empieza a hablar de Berriola, de Unceta, como guerrilleros de antes de 1810, y empieza a citar a algunos colaboradores, pero vamos, los pone a caldo. A Luis Arocena, que era un notable de Azpitia, le pone a caldo, ¿no?, en esa situación. Luego ya llegamos, un poco por centrar, ya hay otros, ¿eh? Estamos hablando, está La Fuente, está Nicolás de Soraluce, que también habla de la historia de Guipúzcoa, pues habla algunos temas concretos económicos sobre la guerra, pero bueno, me voy a centrar en los autores locales del centenario que extrapolan a Guipúzcoa el mito del pueblo en armas, que ya se estaba desarrollando ya en lo que era el resto de España, ¿no? Reflejan una mayor resistencia, se subliman las partidas. En el mismo año, en el centenario, en 1908, salen dos mini biografías de Arzalla, del Pastor, y otorgan los mismos objetivos a lo que eran los guerrilleros, a lo que eran los que ellos consideraban guerrilleros, con el pueblo, ¿no? Bueno, yo les llamo los bigotudos porque, bueno, aquí están Pedro Soraluce, hijo de Nicolás que he citado, está Salustiano Gastamienza, que era secretario de Hernani, está López Alén, está Teodoro Iradier, que este es gastistarra, pero hablo de la guerrilla en general. He puesto la foto, no la tenía, de Ángel Gorostidi, y he puesto la foto de su hermano, supongo que también tendría bigote este también, y luego está Gregorio Mújica, que es el hijo de Serapio Mújica, pero bueno, esto es un ejemplo, pero bueno, en común lo que tenían es que, bueno, se interesaron mucho y yo creo que ampliaron mucho el nivel de resistencia que se consideraba al territorio guipuzcoano, ¿no? En el otro lado, pongo en el otro lado otros dos bigotudos también, que son Gerla Rauri y Ángel Zabala, nacionalistas vascos. Gerla, curiosamente, en estos dos, que son vizcaínos y que no hablan de Guipúzcoa en general, he encontrado más datos a un nivel de lo que era el gobierno en tiempos de ocupación, etcétera, que os señalo de que fomentaron un poco la resistencia, ¿no? Porque aquí encontré contrainsurgencia que no veía en el otro lado. Encontré instituciones de la ocupación. Bueno, Ángel Zabala escribió un artículo en Yaquincha que se llamaba Los gobiernos militares, que se refería al gobierno de aquí, ¿no? Encontré esa idea de que había un partido favorable a seguir en el reino y que otro partido favorable era anexionar al imperio, y encontré esa idea de que no era tanta la resistencia y sí mayor neutralidad, ¿no? Pero como ideas iniciales, ¿no?, al principio. Me llamó la atención esa cuestión, ¿no? Entonces, bueno, en la dictadura y la transición, desde luego se trabaja mucho mejor todo, porque se trabajan mucho más las fuentes archivísticas, pero también, curiosamente, se idealiza más también la lucha del pueblo en armas contra el invasor. En mi opinión, es un poco contradictorio, pero sí que ocurre, ¿no? Se sigue manteniendo esa idea de que todos están unidos contra el intruso, los bandoleros, que sí que podían ser bandoleros, se van considerando como guerrilleros. Se idealiza la idea de Gaspar Jáuregui, en este caso el padre Lasa es el que la idealiza, como lo de su tío Juan. Se sale por primera vez la compañía de maleteros, que la saca José Berruezo, y se establece una motivación política de la emigración de los armeros que van del Valle del Deva, o sea, de Ibar, de Soraluce, de Arrasate, de Ermua, etcétera, que van a Zaragoza a combatir. Y eso lo saca en un artículo sobre los armeros del Valle del Deva en la Guerra de la Independencia, lo saca Ramiro Larrañaga, que venía él un poco, porque él no es tan entusiasta en este tema, pero sí que lo había sacado ya antes Gregorio Mújica, uno de los autores del centenario, que os he dicho. Entonces, bueno, se sigue manifestando una total negación de la cooperación de las instituciones con los ocupantes, incluso se habla de una colaboración institucional encubierta, eso lo hace José Berruezo, que ya os explicaremos. Se habla de una red de espionaje que monta la institución, la Diputación, con Manuel Tellería, habla de darles dinero a los insurgentes a través de un sistema especial, etcétera, etcétera. Bueno, eso sale aquí,
en tiempos de la dictadura. No, tiempos de la dictadura no quiere decir que sean historiadores del franquismo, ni mucho menos, sino simplemente estoy haciéndolo por tiempos. Y ya en el fin de siglo y el bicentenario, pues con los centenarios siempre pues, se produce una mayor producción, ¿no?, a estos niveles, ¿no? Y entonces también aquí pues, se produce esa producción, aunque bueno, este año pasado nos tocó, yo creo que más 1813, etcétera, ¿no? Pero bueno, pero también se produce. Entonces ya ahí sí que hay muchos más datos, ahí sí que hay mucho más trabajo más serio, hay mucho archivo, pero también nos encontramos que se recogen un montón de datos antiguos de la biografía anterior, de la del centenario y de antes incluso, que no están bien documentados. Bueno, yo detecto ahí que hay una transmisión de datos muchas veces bastante, bastante errónea, en el sentido de la bibliografía anterior. Bueno, se sigue considerando un poco un rechazo general a esa idea de que aquí hubo cooperación y se sigue aumentando la resistencia. También empieza a haber otros cambios, empieza a haber unas cuantas, se van citando cada vez más cosas en artículos, van pasando. Y bueno, a nivel general me cito yo un poco también por los artículos que ha comentado Álvaro, que ya son un poco ya más monográficos sobre la contrainsurgencia o sobre la ocupación de Donosti de 1808, utilizando las fuentes francesas, que es una que utilicé bastante. Y luego también voy a citar que últimamente Javier Ochoa de Rivia ha escrito algunos trabajos sobre afrancesados guipuzcoanos muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que viene a ser. Y a un nivel ya supergráfico, pues si en el eje de ordenadas ponemos el grado de resistencia que se marca al territorio guipuzcoano contra la ocupación y en el de abscisas colocamos una línea de tiempo que va desde 1830, o sea, desde Queipo de Llano hasta nuestros días, bueno, pues vemos que va aumentando con el tiempo, llega un momento muy alto cuando eso en 1810, 1908, 1910 va, con 1920 baja con, aunque como no es muy poco conocido esa corriente nacionalista vasca, pues bueno, no se difunde mucho, ¿no? Entonces luego cuando ya se empiezan a producir algunos cambios, tipo pues Miguel Artola, que empieza a hablar de los afrancesados a nivel de del Estado, y cuando ya empiezan a sufrirse algunos cambios, pues yo planteo que en lo que es en Guipúzcoa todavía se sigue hablando bastante de resistencia, considerando como la colaboración como una como algo totalmente como tabú prácticamente, y ya incluso cuando ya a final de siglo se produce pues una eclosión ya de, bueno, eclosión, no voy a decir eclosión, pero sí que se manifiesta ya claramente un cuestionamiento de los llamados mitos de la guerra de la independencia, pues yo, en mi opinión, lo que es en Guipúzcoa no veo que se haya llegado a ese nivel, que se sigue manteniendo la misma postura y que seguimos manteniendo todavía muchos componentes mitificados, ¿no? Y entonces, bueno, en la tesis eso es lo que yo planteaba, todo esto, y eso es lo que voy a mirar aquí y voy a intentar explicaros, intentar sobre esa imagen bibliográfica que nos ha venido sobre una ocupación militar de un color bastante gris y muy, o sea, muy monocroma, pues intentar quitar la pátina de la bibliografía, intentar de ver los colores originales, aunque sean muy chillones y aunque sean muy diversos, ¿no? Y también buscar algunas piezas del puzzle y poder encajarlas bien en ese sentido. Y esta es la vuelta que voy a dar. Entonces voy a plantear un poco el marco teórico para intentar entender por qué estoy planteando otra cosa sobre esa visión tradicional, ¿no? Porque si no la planteara, pues diríais, ¿qué está diciendo este? Entonces tengo que explicarme, vamos a decir, es un poco tedioso, es un poco ir en contracorriente, un poco tener que decir, pero es que esto es así, pero bueno, lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, bueno, este es el proceso metodológico que he seguido, una fase previa a análisis de los datos, en el que, bueno, se plantean tres cosas, ¿no? En principio, analizar si hay algún patrón ideológico que ha hecho que los hechos ocurridos entre 1808 y 1810 hayan tenido, pues, alguna distorsión de algún tipo, ¿no? Ajeno a lo que es la historiografía, ¿no? También analizar el marco contextual si es correcto, si era simplemente, vamos a decir, una simple confrontación militar o si había otros factores contextuales que nos hagan pensar de otra manera, que haya otras razones para actuar así, ¿no? Y finalmente, pues una clarificación conceptual más,
más, en mi opinión, más neutral, es decir, porque yo creo que en el tema terminológico pues hay mucha perversión y en el tema terminológico nos encontramos con que la batalla de las palabras, pues desde tanto tiempo que lleva esta visión, pues que está un poco como perdida, ¿no? Entonces, bueno, yo aún y todo voy a seguir utilizando estos términos y es lo que planteo. Si a esas tres fases que las convertimos en criterios metodológicos le añadimos la ampliación de la búsqueda documental de las fuerzas archivísticas francesas, pues bueno, ya me salen un poco las claves para entender las conclusiones de esta tesis que vienen a ser estas cuatro piezas que las vamos a encajar ahora en el puzzle, ¿no? Entonces, empezando por la revisión crítica de la bibliografía, pues bueno, hay que entender, para preguntarnos si hay mucha metificación en la imagen que nos ha venido o si es real, pues hay que entender dónde estamos, cómo empieza todo, ¿no? Y luego hay que decir que sí, hay una mitificación y esa mitificación además viene de unos patrones adquiridos de lo que es el reino en general, ¿no? De toda España. Esa mitificación viene y es formada por los actuantes, porque efectivamente es verdad que se produce una primera sensación muy fuerte, o por lo menos un nacionalismo español nuevo, renovado, muy importante, ante una invasión extranjera. Y entonces ya hay cosas que no son mito en sí, son realidades, ¿no? Se forman uniones, por fin. Ese concepto de que, bueno, algún político hace poco que iba para presidente decía, yo no veo españoles, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí empiezan a darse discursos de que todos sois españoles. Bueno, entonces, eso son cosas que son reales, pero también hay mitificaciones. El propio nacionalismo, ese nuevo que surge, pues también crea mitificaciones, ¿no? Y entonces, bueno, eso luego se expandirá a otros sitios. Antonio Alcalá Galiano era ministro liberal en 1835. ¿Qué nos dice? Uno de los objetivos principales que nos debemos proponer nosotros es hacer a la nación española una nación, que no lo es ni lo ha sido hasta ahora. Eso ha seguido todavía más tiempo, ¿eh? ¿Y cómo se fue haciendo todo eso? A un nivel historiográfico, desde luego, intervino. Pues sí, había una historiografía liberal. Queipo de Llano era liberal. Gómez de Arteche era liberal y militar. Modesto Lafuente, que fue el que más desarrolló esta sección, era liberal. Tenemos que considerar eso, ¿eh? Tenemos que considerar que sí que pudo haber una transmisión de esos valores y no nos tenemos que extrañar mucho tampoco, ¿eh? A través de la historiografía y de la intelectualidad. Acordaros que Ortega y Gasset decía que dado que España no existe como nación, el deber de los intelectuales es construir España. Eso lo decía en 1910. El ministro Vera hace no sé cuánto tiempo decía que había que españolizar a los catalanes, ¿no? A los niños catalanes. Bueno, ¿eso cómo nos llega a Guipúzcoa? Bueno, a Guipúzcoa no se produce esa sensación de nacionalismo tan fuerte y no son los actuantes los que crean los mitos. Como os digo, los mitos son creados por los actuantes, que muchas veces son con razón o otras veces son sin razón, y por la historiografía posterior, ¿no? Entonces, bueno, en Guipúzcoa yo al menos no veo que sean los actuantes los que crean esos mitos y lo veo más posterior, por la historiografía posterior. ¿Por qué en Guipúzcoa no actúan los actuantes, no se produce el mito por los actuantes? Bueno, pues como decimos, hasta 1811 no había un vacío insurreccional, ¿eh? No había una sensación de decir, bueno, no, es que nosotros nos hemos levantado con no sé qué. No nos hemos levantado. Deva 1813, juntas de Deva, Nicolás Solaluce, que no era sospechoso de nada, pues decía que el general Castaños, decía, sabido es para los versados en la historia del país euskaro que el general Castaños en Deva hizo jurar casi violentamente la constitución a las juntas generales de Guipúzcoa, ahí congregadas, llegando hasta presidir varias de las sesiones para ejercer así mayor presión. Es decir, no estamos también diciendo, no es la misma situación, la situación que se vivía, por ejemplo, en Cádiz, donde las Cortes aprobaron la Constitución, etcétera, etcétera, que la que se vivía aquí, que se estaba considerando la Constitución como una amenaza, ¿no? Y que incluso, según dice Solaluce, se intentaba forzar por las armas, ¿no? Acordaros de lo que os comentaba de José Guerra, ¿eh? José Guerra, en 1812... decía también ese consultor de la provincia que quemaba a los que iban en contra de,
de la causa de la nación, etcétera, etcétera. Bueno, pues en 1812 empezaron a entrar Espoz y Mina, el tío de Mina, empezó a entrar en Guipúzcoa y a poner aduanas para cobrar impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué le dice José Guerra? No ya en 1808, sino en 1812. Le dice, pero el establecimiento de una aduana permanente dentro de mi provincia por usted destruye el edificio de mi constitución, es decir, de mis fueros, ¿no? Se está refiriendo, en sus mismos cimientos, constitución que hace el patrimonio más rico del pueblo guipuzcoano y la herencia que nos dejaron nuestros abuelos a costa de su sangre. Y luego dice, una frase muy importante, España sabe que pelea por cimentar su felicidad por medio de una constitución sabia y liberal, y Guipúzcoa derramará su sangre por perder la suya, por perder los fueros. Eso lo decía José Guerra, el, como digo, el paladín de la justa causa, etcétera, etcétera, en 1812. Es decir, que aquí estamos viendo que no era todo oro lo que relucía, sino que había una sensación, pues bueno, no era la alegría de la liberación total, sino que había muchas cosas. Vías del Camino Real, 1813. Tolosa, almacenes, que los aliados los van a arramplar y la población se protesta contra ellos. Hernani, abusos totales de la población. Siempre se habla de los abusos de los franceses, pero hay que decir también que los franceses, cuando llegaron, arreglándose con las élites guipuzcoanas, llegaron a un sistema de impuestos y de logística que, no, que consiguió, aunque al principio no, luego consiguió evitar los abusos. Bueno, aquí se llega a una situación en que los pueblos del Camino Real están hartos. El alcalde de Hernani le escribe varias veces a Castaños, que Castaños, por cierto, era sobrino de Rosa de Aragorri, es decir, que su casa solía ir mucho a Hernani, a la casa de Rosa de Aragorri en la plaza, a la casa de los Zuaznavar. Bien, quiere decir que había una relación con el territorio. Pues bueno, pues les dice a Castaños, oye, hacer algo, que los soldados nos están arramplando todo, que no podemos vivir aquí bien, etcétera, etcétera. ¿Qué le contesta Castaños? Pues Castaños le contesta, ponga usted la correspondiente fuerza de paisanos, o sea, los vecinos, póngales armas para que eviten todo abuso y nada más. Bueno, esa situación, desde luego, no ayudaba mucho a considerar que la liberación, a una liberación plena, ¿no? Como podía pasar en otros lugares. Entonces, los actuantes no podían estar considerando tanto que, bueno, que estaban, estar felices como podían estar en otros lugares, ¿no? Donostia, 1813, Graham Wellington, la destrucción de Donosti, ¿qué podemos decir? Parafraseando el dicho, no estaba el horno para mitos, ¿no? En Donosti, en la Donosti incendiada, no estaba el horno para mitos. Vamos a comparar cómo podían sentir Donosti el día, el tipo de la liberación, con cómo podían sentir en Cádiz. Cañones de artillería, aunque pongan los franceses, cañones de artillería, no me quitarán el gusto. Se canta por alegría, con la bomba que tira, los fanfarrones que hacen la gaditana, tira buzones, que las hembras cabales en esta tierra, cuando nacen ya viene pidiendo guerra, guerra. Bueno, guerra, guerra, con las bombas que tiran los fanfarrones, las gaditanas hacen tirabuzones, ¿no? O sea, María Reina, 1950, bueno, en el franquismo, pero en la copla, o sea, la frase es de entonces, o sea, viene de la época de los actuantes. No se pueden comparar, serían situaciones, realidades diferentes, y no se puede decir que los actuantes en Guipúzcoa pudieran funcionar igual que en otros lugares, ¿no? Entonces, ¿cómo empezaron a mitificarse las situaciones? Bueno, pues sí que hubo algo, sí que hubo una especie de blanqueo y una especie de mitificación de la situación, pero más cortita que en otros lugares, ¿no? Entonces, el primero fue cuando ya empezaron a ver aquí que se estaba cambiando, que no se iba a ganar la guerra, ¿no? Esa es una primera fase que es desde la primera mitad ya se fue viendo. Otra parte fue importante fue cuando se producen los procesos de incidencia, cuando se empieza a llamar a gente, a ver tú qué has hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Y se van justificando de muchas maneras, pues,
esa incidencia, ¿no? Yo los que he visto en Tolosa, los procesos de incidencia, pues son un poco de traca barraca, ¿eh? O sea, lo que se justifica, etcétera, etcétera, es un poco de traca barraca. Es de traca barraca también, con la verdad, el manifiesto de Soroa, de José María Soroa, que lo saca en 1813, lo presenta en 1814, en el que justifica un poco toda su gobierno, ¿no? En el momento de la ocupación. Se sobrevaloran un poco los méritos que cogen cuando empiezan a pedir dinero, etcétera, etcétera. Y luego hay una orden, esto ya entra un poco casi en la historiografía, pero hay una orden del secretario de Estado para que la Diputación elabore una historia de los batallones guipuzcoanos. Y la hace además diciendo, ustedes harán bien, que sabrán muy bien cómo hacer glosar las actuaciones de sus voluntarios, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es en la segunda mitad. Bueno, de la historiografía ya os he hablado, entonces, bueno, yo lo que veo es eso, ¿no? Que realmente, coincidiendo con el proyecto liberal de nivelación del territorio, pues se va desarrollando estos conceptos de estos mitos de la guerra de la independencia a este nivel, ¿no? Que al final, claro, concluyen durante el siglo con la abolición de los fueros el 21 de julio de 1876. En cambio, en Guipúzcoa nos encontramos que eso surge luego, a partir de los locales del tendereo que os he dicho, los bigotudos que os señalaba, ¿no? En mi opinión, se forma como una especie de diadelo, una especie de engranaje que empieza en ese relato inicial liberal, porque es el relato inicial, es el que marca las pautas y luego se va alimentando con otros relatos locales y que le van dando fuerza. ¿Por qué comento esto de los autores locales del centenario? Bueno, pues os pongo este texto. Esto lo hace Ángel Gorostidi. ¿Y qué dice Ángel Gorostidi? Pues que él no puede escribir nada, que él solo tiene que tener en cuenta, como base, tiene que coger a escritores anteriores a él, porque dice que eso es una fatalidad de la historia. Bueno, yo creo que eso realmente es algo totalmente que nosotros no podemos considerar, ¿no? Si nosotros consideramos que solo podemos escribir lo que han escrito otros anteriormente, pues bueno, no sé dónde estaríamos ahora, ¿no? Entonces luego llega a decir que la base es historias ya conocidas, pero sobre todo Gómez de Arteche. Entonces es Gómez de Arteche el que le marca un poco el camino a seguir. Fijaros bien, porque dice también que aparte de algún otro dato de investigación propia, luego ya veremos si esos datos de investigación propia como son, porque es un poco curioso también, ¿no? Esto se transmite a través, estos son euskaltzales, son vascófilos, estos lo transmiten a través de unas revistas muy arraigadas aquí, Euskal Herria en Alde, Euskal Herria, y luego pasan al boletín de la Real Sociedad, Vascongada de Amigos del País, revistas magníficas, que bueno, las tenéis aquí en la hemeroteca o las tenéis también en online para poder verlas, y que la verdad son un tesoro porque recogen un montón de aspectos de la vida que yo la verdad disfruto con ellos muchísimo, pero en el tema este concreto de la transmisión, pues sí que bueno, jugaron un papel en este sentido, ¿no? Quiero decir con esto que con esto llegaron al siglo XXI, es por lo que yo estoy citando esto, ¿no? Porque hoy todavía tenemos autores en el siglo XXI que siguen recogiendo algunas componentes mitificados del siglo anterior, ¿no? Y esto es un poco la revisión crítica, pero concretándola ya en lo que, porque estoy hablando muy a nivel teórico, en lo que, pero bueno, ¿qué estás contando? ¿Qué no me estás diciendo? Muy aspecto teórico, pero ¿cómo se traduce eso en la realidad? Bueno, pues bueno, esto son lo que yo he detectado, ¿no? Se adjudica a insurgentes guipuzcoanos actos que no realizaron. Eso pasa en la bibliografía bastante. Se asumirá cualquier acto de violento como un acto político. Eso pasa bastante. Se asigna a la población guipuzcoana como un acto de la población guipuzcoana cuando realmente no es de la población guipuzcoana. Pueden ser navarros, pueden ser vasco-franceses, etc. La consideración de que no hay un movimiento, no puede haber un movimiento insurreccional porque está totalmente ocupada. Bueno, y eso ya os he dicho que con matices, pero no es del todo así, ni mucho menos. Y entonces lo que se dice es, como está todo ocupada, pues tienen que irse como de guerrillas, y como está todo ocupada, pues tienen que irse a pelear a Zaragoza. Imaginaros unos obreros armeros de Eibar, por ejemplo, cuando no había realmente
pues muy ocupado el territorio, pero que se iban a la Zaragoza sitiada a combatir, porque ahí se supone que no había ocupación, ¿no? Es una cosa curiosa que se plantea. Otro aspecto importante que se cita es la atribución a la población de actitudes insurreccionales a la población entera, unido con los intereses de los guerrilleros bandoleros. Yo marco guerrilleros bandoleros porque en muchos casos no está muy marcada la diferencia, ¿eh? Entonces, se dice que hay mucha gente con armas en Guipúzcoa, que no va a evitar que pase el rey Fernando VII, que salga, y para eso están montándose esto. Se dice que se les va a atacar a José I cuando entre, pero todo con rumores. No es ninguna, la verdad, si a nivel de actos no hay ninguno. Se omite los actos, los abusos de bandoleros guerrilleros normalmente. Se omite que se considera que solo se ataca a los colaboradores con el nuevo orden, a los afrancesados, cuando tampoco es verdad. Y se omite sobre todo, a mí me parece importante, la omisión de estrategia de terror que se desarrolla por los guerrilleros, que no eran guerrilleros muchos guipuzcoanos, sino que eran órdenes que venían o bien de las juntas insurreccionales, bien de Navarra. Se omite esa estrategia de terror por la que intentaron amedrentar a las élites guipuzcoanas a tope. O sea, hubo secuestros de alcaldes, hubo asesinatos, etcétera, etcétera, pues bastante. Y yo no he visto en la biografía que se mencione eso para nada. Luego ya os lo comentaré. En otro término se podría hablar de como actos de terrorismo, ¿no? A ese nivel, ¿no? Pues tal como está. La unificación de una supuesta resistencia también de las élites es también muy curiosa. Se dice que nunca colaboraron con el nuevo orden y que incluso las que estaban, pues por lo bajini, pues actuaban recaudando dinero, creando redes de espionaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que no se dice tampoco es que hubo una actuación de contrainsurgencia, también con matices, porque era todo obligado, etcétera, etcétera. No era tampoco de su voluntad, pero sí que hubo, se crearon algunos cuerpos de contrainsurgencia, hubo una estructura administrativa importante, fiscal muy importante, se hizo un esfuerzo importantísimo para crear una nueva situación fiscal en Guipúzcoa, que antes no existía, porque las demandas de las tropas eran terribles, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso, pues sí que hay algún trabajo que menciona eso, pero por lo general no se menciona mucho, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que señalo a nivel de lo que sería una revisión de ideológica de la biografía, etcétera, ¿no? Para mí me parece muy importante también el trabajar con las fuentes militares francesas del momento. Bueno, marco militares y del momento, porque no son las fuentes francesas pues de posteriores, que también pues desarrollaron un nacionalismo francés muy importante. Os marco aquí dos columnas, una con un informe de Thubenot a Berthier, luego os comentaré quiénes son estos, y otro del diario del presbítero de Goizueta, ¿no? Y luego también otra en rojo, que es de Charles Thomas, que es un escritor posterior francés, un historiador militar también, ¿no? Entonces, bueno, como veréis, coinciden bastante el presbítero de Goizueta y Thubenot en su informe. También coincide Evaristo Echagüe, que escribe una carta a un amigo madrileño y coincide en lo mismo más o menos, un poco os lo enseño. Está bien un poco ver los detalles de lo de Evaristo Echagüe, porque nos dice, por ejemplo, fue un ataque a la, le llama la venta de Oyarzun, pero era lo que es Inchusaga, que es Perurena más o menos, donde estamos ahí. Ahí había unos gendarmes puestos, que eran unos 27 o así, y lo que pasó fue que atacaron un montón de guerrilleros. Esto dice unos 500, así, un poco más de 500. Aquí ya les llama, por ejemplo, cuadrillas terrestres. Cuadrillas terrestres no quiere decir que hubiera otras cuadrillas que fueran extraterrestres, es que eran cuadrillas del corso terrestre, es decir, eran corsarios terrestres que ya había empezado a darse patente de corso terrestre ya por las juntas insurreccionales, la Junta Central, ¿no?
bueno, eran Mina y eran Zabaleta, eran navarros, y dice que entraron borrachos de valor. Dice que los muertos los llevaron a la plaza de Hernán y los expusieron allí. O sea, los tuvieron allí vistos para que la gente viera. Era una cosa, era una práctica también bastante habitual. Y dice, sorprendido, estamos hablando ya de la segunda mitad, de la casi de mediados de 1810, pero dice sorprendido que bueno, eso fue una cosa bastante fuerte, ¿no? O sea, un poco para que nos hagamos a la idea, un ataque de este tipo, 27 muertos, le sorprendió mucho y se dicen qué mal es, estamos teniendo, etcétera, etcétera, como diciendo que, ostras, esto no lo esperábamos, ¿no? O sea, que, con lo que quiero decir es que no había tanta violencia a ese nivel en estos primeros años. En cambio, estás muy cerquita. Ah, vale. A ver. Sí. Bueno, en cambio, si vemos a Charles Thomas, que es el señor que está ahí, pues bueno, pues esos datos no podemos compartirlos, ¿no? Yo no digo que sean, voy a coger los franceses porque son franceses, sino los cojo porque son militares del momento, ¿no? Que le doy importancia. Charles Thomas escribía estos datos en el libro del soldado, Virtudes Guerreras, y en un capítulo que se llamaba Fermeté, o sea, firmeza, los gendarmes de Hernani, ¿no? Entonces, claro, estos datos, tenemos en cuenta que el chauvinismo francés, ese nacionalismo francés, el soldado Chauvin nace, es un soldado ficticio que nace precisamente en las guerras napoleónicas, ¿no? Entonces, bueno, Charles Thomas fuera, y entonces vamos a hablar de las fuerzas, de las fuentes militares. Tenemos a Napoleón en un lado, tenemos a su hermano José en el otro. En el medio tenemos a Pierre Thouvenot. Pierre Thouvenot es gobernador militar, es gobernador de Guipúzcoa, casi cuando se produce la ocupación. Y en el cuadro este que está, que en el retrato que está, que veis, está apuntando hacia la izquierda. Porque el pintor quiso así, ¿eh? Si hubiera apuntado hacia la derecha, yo le hubiera dado la vuelta y hubiera apuntado hacia la izquierda, porque la verdad estaba totalmente atendiendo a Napoleón. No solamente cuando se forma el gobierno autónomo en 1810, sino ya antes también, toda la correspondencia, las relaciones importantes las tenía hacia ese lado y no la tenía hacia el otro lado. También tenía con dos superiores suyos en 1810, como fueron Soult y como fue Caffarelli. También tuvo con la provincia, con la provincia tuvo mucha relación y tuvo mucha correspondencia, con la Diputación, con el Consejo Provincial luego en 1910, con alcaldes y con las guarniciones que tenía, etc. Y la provincia también tuvo mucha relación con el gobierno de España, con los ministros, con el rey. Tuvo mucha relación la provincia con Urquijo, con O'Farrill, con Mazarredo, con Cabarrús, etcétera, ¿no? Eso ya lo han estudiado ya pues Rosa Yerbe y Ruiz Hospital bastante. Entonces, bueno, yo lo que he hecho ha sido centrarme en los militares, que no, la relación no la tenía directamente con Napoleón, sino que la tenía con Alexander Berthier. Cada día le mandaba un informe a Alexander Berthier. ¿Quién es Alexander Berthier? Igual algunos no lo conocéis. ¿Quién es el duque de Feltre, el ministro de guerra francés, con el que tenía la correspondencia cuando con Alexander Berthier no podía? Bueno, pues Alexander Berthier era uno de los grandes de Francia. Mira, en el imperio francés el primero estaba Napoleón, luego estaban los titulares de las grandes dignidades del imperio y luego estaban los ministros. Pues Berthier estaba dentro de esas grandes dignidades del imperio, o sea, estaba a un nivel casi de familia. Su Alteza Real era Alexander Berthier. Le llamaba Cousin, primo, mi primo le llamaba Napoleón, de los pocos que le llamaba Napoleón. El príncipe de Neuchâtel, vicecontable, mayor general del ejército, en mi opinión, el número dos de Napoleón en lo que es la península, ¿no? Entonces, ¿qué le escribía y cómo se relacionaban? Bueno, pues aquí viene una carta de Napoleón a Berthier para que veáis un poco cómo iba, ¿no? Mi primo, os envió las letras del general Thouvenot y responderle que, pues que a los secuestros que tenía, a unas élites que tenía secuestradas, que Thouvenot le estaba pidiendo que volvieran,
que quería que volvieran porque no podía tenerles ahí secuestrados a gente notable de la provincia, que vuelvan, le dice, no vuelvas, tienes que ser duro con ellos, etcétera, y tal. Bueno, entonces eso es un poco cómo funcionaba. Le mandaba a Berthier la respuesta y Berthier se la contestaba. Incluso le da otros datos más así confidencialmente. Le dice, primo, o sea, se refiere Napoleón a Berthier, le dice, hazle saber confidencialmente a Thouvenot que mi intención es anexionar Vizcaya a Francia. Vizcaya era Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Que mi intención es anexionar Vizcaya a Francia, que no debe ser mencionado, pero que esto puede influenciar su conducta. Y comparte el mismo secreto al general Reilly con respecto a Navarra. Es decir, las intenciones que en 1810, cuando los gobiernos autónomos, tenía con respecto a los territorios vascos, ¿no? Entonces, Thouvenot es un poco el centro del estudio, porque yo le hemos estado viendo y mi esposa Pili hemos estado viendo cartas de Thouvenot durante mucho tiempo en los Servicios Históricos de Defensa francés, días y días, semanas, ahí, pues sacando todos los datos que hemos tenido que sacar, y ya, bueno, yo en concreto, no sé, es que ya el cambio de, como también tenía un borrador, escribía con borrador a veces y tachaba, aparte de la correspondencia oficial, pues hemos visto, pues veías lo que tachaba, marcaba un poco un indicio de por qué tachaba esto, etcétera, etcétera. Bueno, pues mucho conocimiento de la situación, igual una perspectiva también muy de Thouvenot, de esta tesis, es decir, que tampoco yo voy a decir no es que esto era así, sino que también había mucho el punto de vista de una persona que llegó a conocer bastante lo que era la provincia de Guipúzcoa en aquel tiempo, ¿no? Thouvenot vino de, era general de brigada cuando vino, era ingeniero. Vino de era muy de Napoleón, era muy de la Revolución, le tocó irse a la República Dominicana, Haití, con la revuelta de esclavos terrible que hubo, y supongo yo que le tocaría reprimir bastante. De allí trajo bastantes cosas, trajo el blockhouse ese que hemos visto al principio, la fortificación esa, el fortín ese que tenemos en el principio lo trajo él, porque él lo sacó de ahí, de Estados Unidos, cuando estuvo en Estados Unidos, en la lucha contra los, él llamaba los negros de Haití, ¿no? Veréis que no hay muchos blockhouses, esos más, mucho más al sur, y fue él fue el que marcó un poco cómo debía hacerse, los planos y todo, estuve viendo, y cómo debía realizarse ese blockhouse que yo considero que no estaba entre Andoain, entre Hernán y Tolosa, como se marca en el grabado, sino que estaba precisamente en la venta de Inchusaga en Perurena. Bueno, pues Thouvenot trajo eso, trajo también algunas enfermedades que cogió allí en Haití, trajo a su esposa criol, que era criolla, entonces, bueno, esa sensación que se señala de que vivía encerrado en el castillo de Urgul, etcétera, pues no, es totalmente falsa. Solo estuvo un tiempo cuando se produjo una miedo a que iba a entrar una columna de insurgentes en el territorio en 1808. Llevaban una vida bastante normal dentro de lo que es San Sebastián, asistían a tertulias, etcétera, etcétera, convivían con algunos de los notables, por supuesto que no con todos, y tenía mucha preocupación de lo que era el que se llevara, era muy administrador. De todas maneras, cuando llegó aquí, en 1808, se quedó sorprendido y decía, esto es una república bajo la protección de una monarquía. Y uno de los primeros objetivos que se planteó, junto con el corregidor y luego con el comisario Regio Amorós, fue el de intentar quitar los privilegios de la provincia. Posteriormente, cuando se dio cuenta de que no tenía otra opción para llevar adelante todo su plan de recaudación y todo su plan de logística para las tropas, pues no sé cómo decirlo, se alió de alguna manera y defendió totalmente
a las élites guipuzcoanas que estaban cuando él entró en la Diputación Foral. De hecho, cuando se formó el gobierno autónomo, pasó a José María Soroa a ser presidente del gobierno del Consejo Provincial de Guipúzcoa. Incluso cuando le intentaron poner algún intendente por fuera, él se negó y mandó al intendente y se quedó él allí con sus élites guipuzcoanas, ¿no? Esta va a ser la referencia, ¿eh? Muchos documentos, ahí os marco unos pocos, y la verdad es que si no contemplamos esos documentos se genera un sesgo, no un sesgo vamos a decir, pero sí que se queda un poco incompleto, porque mucha parte de la producción documental del gobierno efectivo del territorio que era este, pues se queda sin analizar, ¿no? Bueno, la contextualización adecuada. Os marco un poco, muchas veces se marcan pocas cosas. A nivel de constitución planteaba una contextualización más grande. La conscripción, parece una tontería, el tener que ir a la mili la gente de aquí. Era importantísimo. O sea, la gente de aquí no quería para nada salir fuera de aquí a una guerra. Era fundamental. Se quejaban, era lo que más les dolía, el tener que irse a otro lugar. No voy a hablar de eso, de la conscripción, pero voy a hablar de estos puntos que sí que considero importantes. El autogobierno ya era importante, primero porque lo reivindicaban los propios élites aquí, ¿no? O sea, era una cosa que había que tener en cuenta, había que trabajar con ellos de alguna manera, y luego pues porque hizo que se produjeran unas situaciones que no se hubieran podido producir en otros territorios. O sea, aquí había un gobierno de administración propio, había una recaudación de impuestos, había una lucha contra el bandolerismo ya creada, que eran los miqueletes, había pues un sistema que en 1794 no sé si muy, muy eficaz, ¿no? Pero sí que había un sistema de diputación a guerra, levas, etcétera, propias. El pase foral ya estaba muy casi papel, ¿no? Porque no se utilizaba mucho, pero bueno, y luego están las justicias de los pueblos. Había autores que han dicho que cuando entraron los franceses, pues que la justicia la realizaban ellos. Bueno, no, las justicias del pueblo siguieron así funcionando. A recordar lo que era el consultor este, José de Garra, que os he mencionado, que se empeñaron en que se siguiera haciendo eso. Cuando le detuvieron a Juan de Jáuregui porque había pegado un navajazo a un soldado francés en Urrechu, los franceses quisieron juzgarlos ellos, pero el consultor Guerra y la diputación se puso al frente y dijo no, este es un juicio nuestro. Y los juicios lo llevaron ellos. Durante mucho tiempo, por lo menos en esta época, lo siguieron llevando ellos. Luego se crearon tribunales extraordinarios para lo que ellos llamaban el brigandaje, etcétera, los brigands, pero la verdad es que la justicia siguieron manteniendo. Otro tema importante, los servicios tradicionales a las tropas. Ya os he dicho, aquí tenemos los pueblos de etapa. En Tolosa dormían dos noches y los demás dormían una, y luego había una cosa que le llamaban refresco, que se hacían en Oyarzún, en Andoain, normalmente en Ordizia, o en Vergara o en Arlabán, en Leinsgatzaga. Claro, esto era una tradición habitual, que era una especie de servicio a la monarquía. Era una especie de servicio a la monarquía que luego también se cobraba de la hacienda real. Había una tradición, ya desde 1705 ya he visto ya un reglamento que indica cómo se debe de hacer todo ese servicio, ¿no? Pero ocurrió más veces. La guerra de convención, hace unos pocos años antes, la guerra de las naranjas, hicieron ese servicio, ¿no? Y lo hacían eso. Y en septiembre de 1807 les llegó la orden: disponga lo conveniente para que nada les falte a las tropas francesas. Entonces entramos en una situación de ayudar a las tropas francesas, pero desde una situación de la legalidad, desde una especie de obediencia debida a la monarquía española, ¿no? Entonces lo que pasa es que luego fue evolucionando, se fue entrando en esa situación y se llegó a una situación ya de una colaboración mucho más amplia.
otro factor importante, en el punto de mira del de francés durante los últimos 100 años, pues hubo varios casos de interés por parte de Francia, ¿no? Cito 1700, Tratado de Londres, ya sabéis, Carlos II muere y tal, se reparten, se quieren repartir España entre Francia y Austria, y entonces, bueno, ¿qué ocurre? Pues que Austria deja todos los territorios peninsulares, o sea, a Francia se le deja todos los territorios peninsulares menos precisamente el territorio de Guipúzcoa, que se integra a Francia. Este es un tratado que no se llevó a cabo, pero bueno, ahí estaba el inicial que sí que aparecía. En 1719, el duque de Berwick entra, ya sabéis, por el y destroza, bueno, ya sabéis, Hondarribia, etcétera, y Stanhope, el historiador inglés, político inglés, dice que también que Guipúzcoa celebró sus juntas generales y al margen de Álava y Vizcaya solicitó su integración en Francia si se respetaban los fueros. Había tenido algunos problemas con los impuestos, con la aduana, etcétera, etcétera, con la monarquía, y eso lo dice Stanhope. 1794, bueno, ya sabéis, la Junta de Guetaria, bueno, distintas opiniones al respecto, pero bueno, sí que hubo pues una situación de llegar a poder constituirse, decían que sí, como república propia, asignarse a Francia, al final nada tampoco, todo esto son cosas que no pasaron nada, pero que hay que dar. Luego hay dos proyectos, el de Domecq y el de Garat, cercanos ya en el tiempo, que ya no hablan solo de Guipúzcoa, hablan de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, pero bueno, que sí que se ve un interés empeñados en que los puertos de esta zona pues pasaran a Francia. Había un interés en general por los puertos. Y luego ya en 1806, cuando estaban tratando Fontainebleau las conversaciones previas, pues Napoleón pidió algunos territorios en compensación por otros territorios que cedería y le habló de Guipúzcoa. Entonces Izquierdo, que era el plenipotenciario que estaba en las conversaciones, dijo que no, y dijo que no, que esos dos puntos acongojarían a nuestro gobierno, o sea, decir que no. Bueno, no es que tenga que ver, pero sí que había algunas peculiaridades con Guipúzcoa en ese sentido. El tema de la ilustración y la religión también es muy importante. La ilustración, a partir de, entraba, ya sabéis, pues parece que entró más en Guipúzcoa, también dicen que en Cádiz, ¿no? Pero no entró solo a Donosti, también se desarrolló en Azcoitia, en Vergara. En Azcoitia, mirad lo que dice Cox. Cox dice que los frailes encargados de la Universidad de Salamanca tenían una actitud muy determinada, pero los de Azcoitia y Loyola, en cambio, pues tenían una manera mucho más liberal de desarrollar las cosas. Y decía también que en Azcoitia había 15 personas que tenían la enciclopedia. Acordaos también de Ignacio Manuel Altuna, que era de Azcoitia y que era muy amigo de Rousseau, y que incluso Rousseau le planteó y casi fue a vivirse a Azcoitia, no sé, lo que pasa que murió Ignacio Manuel, ¿no? Pero le planteó eso. Vergara, Real Seminario de Vergara, pues ahí tenemos también que el conde de Peña Florida pues solicitó al Papa pues una bula para poder utilizar la enciclopedia en sus enseñanzas. Y dice que sí, que la Inquisición se la dio, y que entonces se pudieron, eso lo dicen Pedro Villanueva y Escandel Bonnet, que son unos historiadores de la Inquisición, pues nada sospechosos. Y entonces, bueno, dicen que sí, que se la dio, o sea que se podían, pues, y que hubo abusos incluso, pero que sí que desarrollaron. Bueno, yo he sacado del Archivo Histórico Nacional pues una serie de denuncias, etcétera, por el tema de la enciclopedia, del tema de la Inquisición. A finales del siglo, pues varios sujetos de San Sebastián, porque había un café en los que se hablaba de libros prohibidos y de Francia en general, ¿no? Bueno, está también el marido de María Pilar Acedo, que bueno, que dicen que era la amante de José I, que también estuvo denunciado. Antonio Carrese de Tolosa también, que luego será afrancesado, pues también. Lo mismo que Urrutia también. Adrián de Aguirre también.
Valentín de Foronda y Marqués de Narros, pues estuvieron, tuvieron mucha incidencia en el tema de 1794, con el momento ese de la posibilidad de poseer a Francia. José Hilario Maíz también estuvo acusado por la Inquisición y luego resulta que sí, también era afrancesado. Es decir, Elías Ugalde, que era cura de Hernani, pues también estuvo acusado por la Inquisición. Y luego Iztueta y Luis Arocena también eran afrancesados. Es decir, veo yo una relación entre los acusados por la Inquisición y que luego serán afrancesados. Es decir, había un ambiente, vamos a decir, ilustrado que influía eso. Veo que hay curas también ahí, como Elías Ugalde. O sea, que había curas también que eran, pues un poco, eran ilustrados, ¿no? Y luego, también yo creo que es importante el ratio por habitantes de los eclesiásticos que había en Guipúzcoa con relación a otros territorios. Decía Tone que los curas no tenían ninguna influencia en lo que fue la guerrilla en Navarra. Bueno, yo no lo comparto. Yo creo que sí que influyeron mucho en hacer que pasaran a que se desarrollara más ese espíritu contra los ocupantes, ¿no? Bueno, aquí el ratio de Navarra y de Álava vemos que es pues muy superior al de Guipúzcoa, ¿no? Que había bastantes menos. Entonces, yo creo que eso también tuvo que ver. Curas bastantes menos y curas también con una tendencia, vamos a decir, un poco más ilustrada, y también en Guipúzcoa curas al revés, un poco polarizados, ¿no? Porque ten en cuenta que también a Guipúzcoa entraron muchos que escapaban del terror francés durante la Revolución y que contaron cosas y que también se... Bueno, yo creo que estaba polarizado, pero bueno, os pongo algunos ejemplos de curas de la situación para que veáis cómo actuaban, ¿no? Aquí lo que están diciendo es que corren el rumor de que los milagros de la Virgen del Pilar de Zaragoza, que se le había caído sobre la cabeza la corona y unas palmas, y que eso quería decir que si no era Fernando VII, ahí está equivocado Thouvenot, pues no, nadie podía ser rey, ¿no? Y luego dice, estas cosas absurdas no alteran en nada la tranquilidad pública, y solo prueban que los curas temen perder su influencia en el nuevo orden de cosas y ven cómo la dinastía de los Borbones está extinta ya en España, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que tuvo influencia, porque lo que es la llegada de los franceses supuso una serie de actuaciones contra los eclesiásticos importantes. Aquí tenemos todos los regulares que dejaron de serlo, porque se suprimieron las órdenes religiosas. Se les dio una pensión en función a cómo y qué ideología tenían, y aquí, estos son los de Guipúzcoa. Ya veis que aquí hubo 171 regulares guipuzcoanos, bueno, que estaban en Guipúzcoa, que en 1810 dejaron de serlo. Algunos tenían título de pensión y otros no tenían título de pensión. Eso pudo provocar conflictos, pudo provocar que algunos se fueran al monte, etcétera, etcétera, ¿no? Aún así, el corregidor consideraba que la mayoría eran buenos. Esta es la valoración que hace en un informe el corregidor Ortiz sobre esos religiosos. Y solo cita a uno con los insurgentes. Cita 49, que sin información, que podía ser que tendentes hacia eso, y a otros, en cambio, 121, el 70% los cita como buenos. Es decir, yo creo que en Guipúzcoa sí que había una tendencia, más o menos, a pesar de que Thouvenot, que tenía ya una idea prejuzgada de los curas bastante mala, pues sí que influyó de alguna manera. Así como que hubo muchos discursos contra la ocupación, sobre todo a partir de la segunda mitad de muchos eclesiásticos, también los hubo a favor en Guipúzcoa. Un factor importante, ya os digo, el juramento por los, vamos a decir, por los miembros de la Junta Central y el de las autoridades del nuevo orden. Mirad la diferencia y cómo se marca, pues cada vez que juraba uno de la Junta Central, un funcionario de la Junta Central, habían jurado ya 10 de los del nuevo orden, ¿no? Todo un tema muy, muy rimbombante, mucha religión y mucho... esa diferencia se marca también
aquí tenemos, pues por ejemplo, dice, los curas se sirven del poder que les da la confesión sobre las mujeres para saltarla, que luego enseguida ensaltan ellas a sus maridos. Es decir, decía que era una correa de transmisión los curas para ensaltar a la población. La verdad es que se metió con eso y se metió con cosas que ahora diríamos, pues qué bien, ¿no? Yo diría, mira, por ejemplo, ahora aquí había, dice que había un uso común que era poner en Pascua la lista de todos los que no se habían confesado, etcétera, ¿no? Si no se habían confesado, les ponían en la puerta de la iglesia la lista. Entonces Thuvenot intentó luchar contra eso, lo consiguió de alguna manera y el prior de la parroquia de Santa María de aquí, León Gainza, pues dijo que iba a acabar con eso, ¿no? Y de hecho lo acabó con ello. Entonces, bueno, también quitó el tema de que los enterramientos se hicieran en la iglesia mismo, porque se enterraban dentro de la iglesia, y puso unos cementerios en 1809, los puso fuera, ¿no? Aquí hay un dato curioso también, se refiere a Hernani, y es bueno, si os digo, es que el Clériman, ¿cuándo surge? Ya, bueno, yo me suena que yo tenía 10 años o así, hacia 1960 y pico, o 70, empieza a ver gente curas con Clériman, ¿eh? No de paisano, y luego un poquito más tarde de paisano. Bueno, pues en 1810 en Hernani había curas de paisano. Había curas de paisano y el alcalde, Nicolás de Orcolaga, le escribe al párroco, diciéndole, oye, que ya está bien, que lleven sotana, que lleven esclavina, que lleven la corona, eso, porque está muy bien que digáis que a los pueblos de etapa nos están atacando y no les gusta a los franceses que haya curas, o sea, para que veáis un poco también esa situación, pero que lleven ya. Que todos los demás pueblos de etapa hace mucho tiempo que ya llevan sotana a los curas, ¿no? Bueno, pues esto en 1810. Bueno, me parece que me estoy pasando un montón de tiempo, ¿no? Y me queda un mogollón, ¿no? O sea, que me voy a quedar... Bueno, relaciones con el comercio francés, muy importante también. Ya os digo, Álvaro os podrá contar de todo, sobre todo esto mucho más que yo, porque ha estudiado mucho, pero bueno, muy importante también. Lo que he cogido, lo he cogido de él, ¿eh? Las relaciones eran importantísimas. Luego, si no, nos dice si es correcto o no el tema. De los 626 extranjeros residentes en Guipúzcoa, a finales del 18, 602 eran franceses y casi todos de Iparralde, casi todos. Clanes familiares, relacionados con sociedades también, etcétera, etcétera, a uno y otro lado del Bidasoa. Las fronteras, que no eran aquí, las aduanas, perdón, sino aquí. Eso es muy importante también a la hora de considerar pues los sentimientos que se pueden tener una casta, vamos a decir, comercial en Donosti, el consulado, etcétera, que yo creo que importaría mucho. La crisis económica, importantísima también para valorar todo esto, ¿no? Guerrilleros, gente que por patriotismo lucha y hace no sé qué, bueno, desde siempre en Guipúzcoa hemos tenido un bandolerismo endémico, bueno, desde siempre, antes de la ocupación lo hemos tenido. Teníamos una ruta más o menos segura, que era la ruta el Camino Real, más o menos segura, y luego teníamos una zona montañosa impune en la que había rutas de contrabando, etcétera. Había unos puntos donde bajaban los bandoleros que coinciden con muchos puntos también que luego se atacaba durante la ocupación napoleónica. Guerra de Convención produce un montón de ruina, un montón de crisis económica, las guerras con Inglaterra, la gran densidad de población era terrible en Guipúzcoa. ¿Qué territorios, qué provincias del reino eran las que tenían más densidad de población? Bueno, pues la primera, Pontevedra, la segunda, Guipúzcoa. Guipúzcoa, que tiene que emigrar un montón de gente. Tiene que emigrar, tiene que irse a América, tiene que se dedican a la mendicidad, contrabando, bandolerismo, al corsario también algunos, porque no había manera de eso. Algún autor le ha llamado hijos bastardos de la provincia, yo creo que con mucha razón. Podríamos considerar que eran
que serían los verdaderos revolucionarios, ¿no?, en este tema, desde una visión un poco así, yo los, se podían llegar a considerar, porque la otra parte del pueblo, la que estaba ahí, pues era un poco lo que decían las élites, era un poco, más o menos se ajustaba un poco a los mandatos de las élites. El modus operandi de las partidas era similar antes y después de 1808, y el modus operandi de las instituciones también eran similares. Miqueletes, onza de oro para quien cogiera alguno, algún bandolero, ejecuciones públicas ejemplarizantes, se habla mucho de las de la ocupación, joder, es que los franceses han colgado, así que eso se hacía siempre en Donosti aquí, después de eso se colgó algún bandolero vasco-francés aquí mismo, ¿no? Berriola, que Gómez de Arteche le considera como un bandolero, Berriola realmente, como un guerrillero, perdón, era un contrabandista que llevaba muchos años antes de la guerra buscándole, ¿no? Una cita de un notable, de un jauncho de Verástegui, un mes antes de que entren las tropas francesas por primera vez. Aquí no se mira a ningún respeto, el más usado se lleva la bala, suplico que se pongan remedio a tantos desórdenes, y luego dice, entre machinos no es fácil, pero dándoles algunos golpes se logrará. Está quejándose de que hay una situación, claro, Verástegui está en una zona también muy complicada al respecto. Entra las tropas francesas, entra Ducos y llega a Arrasate, y en Arrasate ve esto. Plasencia y dos o tres pueblos contienen a 5.000 o 6.000 obreros que, bueno, que dan pues 1.500 armas puestas a hacer fuego a los almacenes. He encontrado estos obreros en la desolación la más horrible. Se me han puesto de rodillas, me han llorado de no quitarles su pan, quitándoles el trabajo, o sea, de cerrar la fábrica de armas. Y que sin eso estaban forzados a ponerse, a hacerse ladrones en la gran ruta. Esto es importantísimo valorarlo a la hora de considerar a gente si eso era un tema patriótico o no, ¿no? Bueno, eso es un poco la contextualización, pero siempre, como digo, con una ocupación militar y con un factor fundamental que es el de la ocupación. La conceptualización también es importante. Bueno, conceptos amigos España-Francia, bueno, España-Francia no es un partido de fútbol, conflicto militar que se marca mucho, pero en realidad quizá había que hablar de un conflicto a raíz del cambio de orden de 1808, tutelado efectivamente por Francia militarmente, pero bueno, aquí nadie habla de igualmente de lo que pasó en 1824, cuando también fue tutelado por el ejército francés la vuelta al trono de Fernando VII. Nadie hablaba de eso porque se considera diferente. Afrancesado, pues Josefino, colaboracionista, propongo colaborador con el nuevo orden, porque afrancesado es muy ambiguo, porque es muy también de ilustrado. Josefino, en cambio, se refiere a los que defendían a la dinastía, a José I en el Reino de España. Y en cambio aquí había gente que era partidaria de integrarse a Francia, entonces hay que marcarlo, y colaboracionista, pues lo que digo, no es lo mismo colaboracionista que colaborador, tiene un tono peyorativo. Ahora, cuando hablamos de Afganistán, se les llama colaboradores. En Francia, el colaboracionismo surge en Francia, pero es que en Francia había una república, y fue Hitler el que invadió. Aquí no había una república, aquí había una monarquía, pero con una legitimidad divina, que le habían puesto. Bueno, no digo que sea ni bien ni mal, pero que era así. El pueblo guipuzcoano, la provincia, la provincia dirigida por las élites. El pueblo no es solo el pueblo muchas veces no decidía nada. Los que decidían eran las élites. Patria, un concepto altruista, un poco como el que se está hablando ahora últimamente a raíz de que políticos de extrema derecha hablan mucho de patria, que dicen, no, patria es también pues el que no haya gente sin trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ese concepto era el que se llevaba entonces, a principios del siglo XIX aquí. Había un concepto altruista, que era que un notable, un miembro de la élite, pues que cediera algo de lo suyo para todos los demás, ¿no? Ese concepto de patria se daba, y también el concepto territorial, pero en nuestro caso no era un concepto ni de España, ni de Euskal Herria, ni, era un concepto de Guipúzcoa, muchas veces. Aquí, sobre el concepto de,
de lo que era la población y lo que es lo que es el pueblo. Aquí le preguntan a un notable de Hernani qué es lo que considera que es la opinión pública. Y dice, la de la generalidad de las gentes de ella y con particularidad la del mayor número de las personas de carácter, conveniencia y educación que son las que influyen en las ideas que recibe la masa del pueblo. Eso era, más o menos. Y respecto al tema de lo que es patria, aquí es un texto, bueno, la situación fue terrible, había una pobreza terrible. Los columnas de prisioneros que entraban en Tolosa, por ejemplo, dormían en Santa María, por ejemplo, en la iglesia, al día siguiente por la mañana, cuando salían para afuera, les habrían dado algunos mendrugos para comer o lo que fuera, la gente del pueblo de Tolosa estaba esperando en la cola, en la puerta, para que les permitiera entrar, y se entraban corriendo a coger las migas que les quedaban a los está escrito. Las nodrizas, por ejemplo, había un sistema foral de pagar dinero a nodrizas. Era un servicio que se hacía desde la Diputación. Como no había dinero, la Diputación tuvo que cortar el sistema de nodrizas. Entonces, mucha gente, las nodrizas decían que ya no iban a amamantar, lo que suponía que sería la muerte de los niños. Bueno, en este caso, estoy hablando de lo de expatriación, en este caso detectaron en la Diputación de Guipúzcoa que había muchas exposiciones, bueno, ya sabéis que exposición es dejar al niño de su bien expósito, había muchas exposiciones de niños en la zona de Arrasate y consideraban que venían de Vizcaya. Y entonces le dice la Diputación de Guipúzcoa a la de Vizcaya, sin que este fundado recelo jamás me haya impelido a pedir a usted evite semejante expatriación. Es decir, consideraba expatriación gente de Vizcaya a Guipúzcoa. O un caso también de guerrillero o bandolero, ¿no? 1808-1824. Asalto y robo al director general de los servicios reunidos de la Armée de España entre Oyarzún y Astigarraga se hizo. Y esto casi lo mismo. Es una casualidad, pero casi lo mismo, pero solo que en vez de director es inspector. El uno es de Gastamienza en 1912, en el momento del bicentenario un poco más, del centenario, y otro es de Luis Duranzo en 1952. Casualmente, Gastamienza le llama Hernani la guerra de la independencia y Luis Duranzo bandoleros de Oyarzún. Ya os digo que es prácticamente el mismo caso. Aquí lo que dice es que los moradores del término municipal iban contra los franceses y aquí les atacaron y les dieron y lo mataron, ¿no? Los propios moradores del pueblo, de Hernani, además, que dicen los confines cuando no era territorio de Hernani. Y aquí, en cambio, lo que dice Luis Duranzu, sobre el mismo caso, es los pacíficos moradores de Oyarzún abrigaron un momento la esperanza de que el poderoso ejército francés diera el golpe de gracia a tanto desmán, a los bandoleros. Y desde luego dice que no había que culparlo a motivos políticos, sino que eran bandoleros y que a ver si el ejército francés ataca. Ahí era al revés. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy sencilla. En 1808 el ejército francés estaba contra el Borbón y en 1824 estaba a favor del Borbón. No había más diferencia que en ese concepto ideológico. Lo que pasa es que lo hemos asumido. Ramón Barrutia, este es un artículo que escribí en la UPV, guerrillero. Guerrillero estuvo unos meses, pero gendarme cántabro estuvo años. ¿Por qué se nos ha quedado lo de gendarme, lo de guerrillero y no se refiere a nadie a gendarme cántabro? Sarasqueta, conocido como un gran bandolero, como un gran guerrillero, se entregó y formó parte de las guardias cívicas en Deva. No se sabe nada de eso. Ah, tenemos que acabar. Bueno, me queda un montón. Otro año, dentro de 5 años, os lo cuento más. Bueno, os cuento simplemente lo de los guardacostas y ya esto. Los guardacostas nacionales se crearon unos cuerpos de contrainsurgencia para pelear contra los ingleses que estaban atacando la costa. Entonces, bueno, ¿qué dice un autor? Un autor muy conocido a nivel estatal. Que eran delincuentes, reclusos de las prisiones próximas, que compraron su libertad a cambio del juramento. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que eran 740 guipuzcoanos, gente normal,
vecinos honrados de los pueblos costeros, gente de Encía, marineros, pescadores y agricultores, mozos y padres de familia que fueron alistados obligatoriamente. Hay un montón de ejemplos de gente que está solicitando, no, no, que yo estoy enfermo, no, no, que yo tengo que atender a no sé qué, que no querían participar en esto. Eran obligados y lo hizo además desde una orden, desde un tema foral. Aquí está la declaración del alcalde a Zelona, la proclamación diciendo que todos los que tengan de entre 17 y 55 años, sin distinción de persona ni de calidad, que se presenten en armas en la plaza grande de esta villa, tan pronto como suene la bocina, para defenderse de la invasión de los ingleses. Es decir, y esto además lo hizo desde una perspectiva foral, donde intervino José María Soroa para que los pueblos lo formaran. El alcalde, Acilona, lo que decía era, lo conveniente sería que todos los pueblos de Guipúzcoa fueran a ayudar, es decir, un pueblo foral. Y bueno, me queda mogollón, y la verdad no he empezado, estaba en la fase A, me queda mogollón, lo siento mucho, pero bueno, otra vez ya seguiré. Lo siento, Pedro Prado, que no hayas podido explicar todo, pero te volveremos a invitar. No tengas problema que para que nos cuentes la segunda parte. Bueno, pues nada, no tenemos tiempo ahora para formular preguntas ni nada. Simplemente agradeceros haber venido y nada, os convocamos pues para la última charla, que será en diciembre, sobre las aguas del Añarbe. Que bueno, algunos de los que estáis aquí seguramente se os hará de alguna forma familiar, porque posiblemente habéis vivido todo ese proceso, ¿no?, de mejora de instalaciones para, bueno, pues el aporte de agua, etcétera, y bueno, creo que os puede interesar. Sin más, muchas gracias, hasta horrengora.